noches a todos los que están del otro lado. Estamos en Cocine. Buenas noches, Javi. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos en el programa donde hacemos los mejores platos de grandes películas de cine y de las mejores series de televisión. Así es. Y hoy hacemos un plato de una película impresionante y vamos a volver a meternos en el mundo de este director, que lo hicimos con Inés Esteves, ¿te acordás? Exacto. Bueno, en esta oportunidad nos metemos con Almodóvar nuevamente, pero la película Volver. Gross. Peliculón. Grosso. Grosso él y grosa película. Obviamente. Bueno, vamos a hacer un carré de cerdo con salsa barbacoa. Un carré de cerdo relleno. Increíble. Ah, me acuerdo. Increíble. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Y además, nuestro plato principal es el invitado. Y vamos a estar hablando, charlando y vas a conocerlo muchísimo más. A Pablo Culel, que es uno de los productores más importantes que tiene la televisión. Y va a estar hablando en segunditos con nosotros. Obviamente. Y sabes que nos puedes escribir a el Twitter, @cocine_fwtv o con el hashtag cocinefwtv. Me encantó. Bueno, nos metemos en el mundo Dale, de la peli. Vamos, a ver. Volver, película de 2006. Sí. Por supuesto que dirigida por Pedro Almodóvar, escrita, bueno, dirigida y protagonizada por Carmen Maura. Está Penélope Cruz, un gran elenco y una película que tuvo más de 40 premios alrededor del mundo. Increíble. Ella quedó nominada al Oscar, ¿sí?, como mejor actriz, una de las primeras actrices españolas en quedar nominada. Y una película que salió 7 millones de euros. Tenemos la taquilla. Sí. Recaudó en España, por lo menos en Europa, 10 millones de euros. Y a nivel mundial recaudó algo así como 85 millones de dólares. Un gran número para una película de Almodóvar. Y tenemos las imágenes y datos curiosos, así que disfrutá de lo que viene. Hay más cosas que yo debería saber y que no sé. Mogollón. ¿Estás enfadada? No. Hay gente que dice que la ha visto. ¿La has visto tú? Mamá, hay algo que quieres que yo haga, ¿no? ¿Cortarme el pelo? No deberíamos llamar a la tía para decirle que vamos. Hola. Hola. ¿Estar con alguien? No. Agustina tiene cáncer. Uy, 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 uy. Tienes cáncer, Agustina. Venga, un fuerte aplauso para Agustina. ¿Queréis un poquito? No, 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 no. Que la María es mía. Mira lo hermosas que están las plantas. No, no, no. Necesito que me hagas un favor esta noche. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Por acompañarme hasta el río, abrir una zanja, enterrar el frigorífico y no hacer preguntas. ¡Ay, Dios mío! Tacatán, tacatán, tacatán. Volver. Es muy doloroso que una hija no quiera a su madre. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ser. Peliculón que quiero que veas. Ahora vamos a estar hablando de Volver, pero es momento de presentarlo a él. Uno de los productores, como te decía, más importantes de la televisión. Ha trabajado en todos los canales. Es, bueno, productor de éxitos como Los Exitosos Pels, justamente, La Lola, Vecinos en Guerra. Está por estrenar Historia de un Clan. Tiene un montón de unitarios, tiene un montón de proyectos por venir. Es buena gente, además. Y le damos la bienvenida a Pablo Culel. Bienvenido. Gracias por venir. Qué palabras. Pablo. Qué lindas palabras. Bueno, me faltaron Mira, un montón de. Hay un montón me faltaron un montón de series y de cosas de decir, pero. Por favor, Pablo. Ahí va. Bueno, arrancamos. Entre estos elogios y este olorcito, la verdad que. Vamos bien, la idea era tratarte lo mejor posible. Pero. Claro. Arrancamos Muchas con una gracias. Entrada tranquila. Tenemos un hummus, una pasta de garbanzo, una pasta de berenjenas, Ajá. un poco de tabule, algo de pan como para ir picando. Y la pregunta, la primera pregunta es. ¿Te gusta cocinar? ¿Tenés tiempo? ¿O no? Nada, cero. Es todo delivery, Pablo. Sabés que no. ¿Todo delivery? No, no me cero. Gusta. No es que no me gusta cocinar, no cocino. Entonces, calculo que no me debe gustar, porque uno no hace las cosas que no le gustan, en realidad. Está, bien, está podría, bien. Si quisiera, podría darme el tiempo, pero nunca pero me no, lo doy. No te, está bien, no te sale eso. Algunas veces cociné y la verdad que intoxiqué a unos cuantos. Así que prefiero que, nada, delivery o que me cocinen. No, está muy bien. Está pero muy bueno, bien. Una pena, ¿no? Porque debe estar bueno. Está me bueno, que es pero, un buen... si te sale, si no te sale... Mejor dedicarse a otra cosa, dejar a los expertos. La ceremonia de cocinar debe estar buena. ¿Vos cocinás? No. Nada. Ah, bueno, y pusiste no. una cara recién como si, no, ¿cómo no bueno, vas a cocinar? Me sorprendió, me sorprendió, cocinaba. Bueno, y hablando un poquito de cine,
Estamos hablando hoy justamente de Volver. Sé que es un director que te gusta mucho. Sí. ¿Director que seguís desde el inicio, que te defraudó en alguna película o viene bien por ahora? Mira, cuando tenés gente que admirás y que te parece que realmente es genial, vos le perdonás todo, digamos, claro. O casi todo. La última película no me gustó. Él. Yo también, se la perdono igual. Sí, se la perdono porque de todos modos siempre tiene algunos momentos que rescatás y, sí. Y tenés cosas que tienen que ver con el cine y con su, su manera de filmar de toda la vida y me divirtió igual. Sí. Pero Volver me parece del último cine de Almodóvar, creo que es la mejor película, al menos la que más me gustó a mí, de la última etapa de él. Porque lo que me gusta de Almodóvar es algo que para mí es fundamental en todo tipo de ficción, que es la construcción de los personajes. Sí. Cómo construye los personajes y cómo las historias parten desde ahí. Qué verdad le da hasta personajes que son absolutamente irreales, fantasiosos. Y cómo rompe él el realismo todo el tiempo, ¿no? La mezcla de géneros, eso es maravilloso. Él, sí. Él te pone el drama más terrible con la comedia más delirante y todo es como una sinfonía que suena muy bien, ¿viste? Y la estética. Realmente me parece que Almodóvar es uno de los grandes creadores de la historia del arte. De la música, todo. Todo. Y cómo hace actuar esas mujeres maravillosas. Yo creo que Penélope Cruz actúa con Almodóvar de una manera increíble y después hace otro tipo de trabajo. A mí, me empezó a gustar Penélope Cruz después de Volver. No me gustaba tanto, ¿eh? Me era como... Es una actriz con una fuerza impresionante y un carisma único, pero la verdad a mí no me gusta en inglés. Yo siempre digo lo mismo, Penélope en inglés no me gusta, pero acá está genial. Sí, está genial. Aparte es como un homenaje un poco que él le hace a Sofía Loren, ¿no? A esas divas italianas, sí. La estética, claro. Que tiene la manera de caminar, la pasión con la que los personajes encarnan sus tragedias, sus dramas. Es una película muy emotiva y a mí realmente me gustó mucho. Bueno. Empecé a picar, hablamos de cine, un poquito, hay que brindar, ¿o sí, no? Hay que brindar. Yo arranqué, Un viejo amigo acá, el Mustang. Nos conocemos. ¿Podemos contar? ¿Me conoce? Sí, me conoce desde que yo tenía pelo. ¿Lo viste con pelo? Lo vi, claro. Con pelo y mucho, con mucho claro. Pelo. Yo tenía rulos. Supe tener rulos. Pero cuéntenme por qué. ¿Cómo se cruzaron? No me cocinaban ese. No cocinaban. Es más, yo soy, quiero que sepan, yo soy cocinero gracias a Pablo Culel. ¿Por qué? ¿Por qué? Mis comienzos, lo cuento rapidito, mis comienzos, he hecho como teatro, actor, estudié claro. Teatro y demás. Y como Pablo, gran productor, en aquellos tiempos, cuando yo era joven... Éramos jóvenes. Claro. Éramos muy jóvenes. Pablo era productor de alguna de... No, ya no me acuerdo. Canal 13 en esa en Canal 13, época. En esa época. Rusa, sería Montaña Rusa o Canto Rodado, alguno de ellos. Entonces yo iba a dejarle currículum, decir, claro. Pablo, ¿qué hay? ¿Hay un bolo? ¿Hay algo? ¿Qué sé yo? Y Pablo, sí, no. Alguna vez hicimos algo, pero la verdad es que, bueno, no estaba para actuar. Él lo supo como gran productor, ¿no gran te guionista. Pones a cocinar, no, bueno, pero no me hagas responsable de algo que tal vez te dé un poquito de frustración en la vida. Para nada. Mirá dónde estás ahora y seguramente este era tu camino. Yo creo que sí, no me frustró para nada. Además hay que actuar mucho para estar cocinando. Sí. Acá igual es como soy yo. El que cocina es Santiago. Así que no. Que la entrevista se tornó. Vos eras el... Bueno, pero los uní algo. Los uní. Automáticamente nos vimos y fue un recuerdo de, che, mil años. Vos comés. Nunca comí en televisión. No me invitó Mirta todavía. ¿Mirta no te invitó? No me invitó. Mirta, qué floja. Nacho, que Nacho. Qué floja. Bueno. Combinamos comida y resultado. Plato principal de hoy, carré de cerdo relleno. Qué rico, por favor. En este caso tiene el toque de cocina, tiene una batata rosti, algo muy rico que vamos a cocinar. Bueno. Vamos a intentar cocinar juntos. Y tenemos una imagen. Sí, vamos a cocinar. Vamos a ver la imagen. Vamos y volvemos, dale. ¿Quién quiere? Buenísima. Tú también. Un poquito de carne de cerdo. Buenísima. Ahí está, ese es el plato que va a hacer Santi Giorgini en segundos y que el señor Pablo Culel, quizás por primera vez en la televisión... Sí, eso sí.
va a cocinar, va a ayudarnos. Por primera vez en la vida. En la vida, directamente, ese es el titular. Primera vez en la vida, Pablo Culel todavía cocinando, pero... quedan algunas primeras veces en la vida de uno. Está bueno. Ahí va, sí, está bueno. ¿Podemos? Sí, podemos. Claro, está prendiendo el fuego. Se me complicó. Antes que nada, voy a agradecer a Bazar Chef, que nos da todos los utensilios que tenemos acá. Así que muchas gracias. Genial. Yo prendo el fuego. Sí. Y los invito, si quieren. Sin miedo, Pablo, Sin rencores. Vamos. Sin rencores. ¿Tengo que ir para allá? Pasa. Dale. Vos también, vení. Yo voy. ¿Paso primero? Sí, vení, vení vos al medio. A ver. Soy como Juanita, ¿no? Puedes hacer, claro. Puedes hacer las veces de. Podría hacer las veces de Juanita. Entonces, como. Yo miro al experto acá. Te voy a hacer con las cosas. Perfecto, mejor. Está muy bien. Papelones no hagamos. ¿Sí? No, no tiene sentido. No, pero no hacemos parte de papelones. Nosotros lo hacemos. Chico, rico el pan. Nosotros lo hacemos toda la semana. Toda la semana. Bueno, a ver, cosas importantes. Zanahoria, que lo estoy cortando en bastones. La verdad que acá la forma no importa demasiado. El relleno... ¿Cuál lo que hizo Penélope, vos decís? Es bastante parecido. Ah, sí, me pasó la receta Pedro y dije, bueno... sí, Pedro Alfonso, ¿no? Bastones de zanahoria, bastones de berenjenas. Escúchame, ¿esto es para acompañar el plato? No, esto va a ser el relleno... Ah, el relleno. ...de el cerdo, ¿sí? Bien. Todo esto yo lo voy a saltear con un poco de aceite de oliva y ajo. Arranco por la zanahoria, que va a ser lo más duro. Acabo de prender el fuego. Bien. Para ir calentando, poner un poquito de aceite de oliva. Mira que me lo hago, Pablo. Capaz que me empieza a gustar la cocina después de esto. ¿Esto? ¿Tomo un curso? ¿Con vos das clases vos? Sí, bueno, no, a veces podemos hacer un curso. Podemos hacer algo. Armar, hacemos un intercambio, claro. ¿Yo? ¿No? Ahí está. Perfecto. No te voy a dar nada, mirá, me voy a portar tan bien. Te iba a decir, toma, Pablo, dale con el ajo. No. Pero no, te preocupate. ¿Querés picarlo no, vos? No, no, no. ¿Se muere de ganas? Se muere de ganas. Igual es verdad que si le sacás eso, se eleva el olor, ¿no? Sí, en realidad... Yo escuché a alguien que decía... A ver, más que el olor, es así. Te la cuento, te la cuento bien. La propiedad es del ajo, que parece que es buenísimo. El ajo es buenísimo, pero... Lo pongo ahí. ¿Qué tiene? El ajo ahí tiene ese brote. Si le sacás eso, claro. ¿Tenés olor a ajo? En realidad no tenés. Va a ser más suave. O sea, el sabor, el perfume, ajo, va a ser terrible, podés quemar pestañas. El corazón es la complicación. Sí. Es este brote. El ajo se cosecha... Es muy importante esto que estamos diciendo. A la gente yo estoy seguro que le interesa. Es importante. Sí, porque es el ajo es bueno, pero vos decís, es buenísimo, para que no es bueno tenga para la sangre. Que tiene. Exacto. A ver, ¿qué pasa? El ajo se cosecha una vez al año y a medida que van pasando... los meses, los días, comelo. Se va poniendo más fuerte. No, pero tiene menos no, intensidad. No. O sea, en realidad va a ser, viste cuando dicen repetís el ajo, bueno, lo vas a sentir un poquito menos. Para que el ajo no esté fuerte, lo ideal sería hornearlo, ¿sí? Sí. Hacer un purecito de ajo, algo más suave. Okay. Pero no va a ser el caso del día de hoy. Arranqué entonces con zanahoria, un poco de ajo, berenjena. Y acá un detalle, Pablo, cuando vayas al súper a comprar berenjena, sí, para hacer una pasta de berenjena, por ejemplo. Está rica la pasta, ¿eh? Eso es. Ahí va. Importante que la berenjena sea. Cuando vayas a buscar una berenjena, que esté. Para elegir una que esté buena, que esté brillosa, que esté lo más turgente posible. Ah, porque hay más opacas. ¿Sí? No, en realidad, a medida que van. A ver, la cosecha, a medida que van pasando los días, va a empezar a perder parte de la humedad y demás, y se va a empezar a secar, las semillas se van a poner más amargas, así que lo ideal sería conseguir una o comprar una berenjena joven, firme, ¿sí? Fresca. ¿Y te das cuenta por la cáscara? Te das cuenta por la cáscara, exactamente. Obviamente después podés ir y tocar, pero automáticamente lo ves que está brilloso, está bien. De hecho, ya las berenjenas... Un clásico de las madres o las abuelas era poner la berenjena con sal y las ponían como en unas rejillas para que se escurran de alguna manera, ¿sí? Y pierdan parte de ese sabor amargo que tienen. Y hoy la verdad es que un poco las genéticas y cuando compras una buena berenjena no va a pasar eso, no necesitas hacer eso. No, tranquilo. Hace mucho tiempo. Cuando veo esto me acuerdo, es lo que me acuerdo. Yo nací en Pergamino. Sí. Y me acuerdo de ver a mi abuela cocinando y que yo me quedaba mirándola. Pero no fue ninguna una punta. Tampoco sirvió para no, que te guste. Pero ahora me hiciste acordar a ese momento allá en la ciudad. Te trajo como. En te trajo pueblo. Como, ¿no? Recuerdos así. Recuerdos, recuerdos. Estamos con Volver. Claro.
Bueno, ¿a mí qué me pasaba? Pero se come tan rico allá, todo lo que hacen, viste, en el campo, como que... No sé por qué, ¿será? Y es todo, es el aire, la mística. Muchas veces pasa con... Cuando ves al cocinero, decís, uy, ¿qué tiene? Y nada, estamos, es la charla. ¿Qué hizo este pibe? ¿Qué hizo magia? No. ¿Morrón necesitas? Morrón, por favor. Morrón. Todo se ve más rico. Morrón rojo. Se ve. Y después se huele. Se huele. Y termina haciendo, entra por los ojos. Primero. Totalmente. Arranca por arranca los ojos. Por ahí. Corto morrones, en este caso, morrón rojo. Colorado. Saca. Colorado, perdón. A veces me sale no ser fallo, disculpe. Colorado. Me vengo acá. Lo voy a meter todo ahí, ¿no? Sí, lo voy a meter todo ahí. Saquen esta nervadura que está acá, esa blanca, es un poco amarga, entonces conviene sacarlas, ¿eh? Si se puede. O sea, el secreto siempre está en sacar algo que tiene adentro. Y lo que pasa es que hay cosas que, sí, de la misma manera que por ahí le sacás al filé de pescado. Las espinas. Importantísimo. Sacás las espinas y sacás parte del interior donde se alojan las vísceras, que también va a ser amargo. O sea, todos tienen un poco de secreto. Yo corto esto, empiezo a saltear. Sí. ¿Usted quiere meter una pregunta? Métala y después sigo. Bueno, dale, vamos. ¿Cómo lo ve? Hablando de Almodóvar. Perfecto. Una gana de comer, tengo terrible. Muy bien, claro. Espectacular. No, bueno, hablando de Almodóvar, en su libro, él cuenta que cada vez que tiene que empezar el rodaje de una película, siempre, hasta el día de hoy, se enferma. Siempre 2 semanas antes y hasta el día anterior, que se recupera en un segundo, se enferma y él dice, cuando me pasa esto, es que está todo ok para arrancar a rodar. ¿Te pasa algo, algún nervio antes de arrancar una ficción, un unitario o lo que sea, que siempre sea recurrente y que lo registres como, bueno, estoy empezando algo nuevo? Mira, me enfermo en muchas partes. En muchas etapas del rodaje, de la grabación. No, igual soy de tener buena salud. A mí me pasa mucho con el estómago, los nervios. Sí. En realidad los nervios, viste, que uno somatiza y por algún lado... Pero también no soy de ante esa situación agarrar y decir, bueno, no, me quedo, estoy mal. No, para adelante. Salís igual. Me la banco, pero es normal, me parece, que uno por algún lugar tenga que largar lo que le está... Toda esa adrenalina que te genera una responsabilidad tan grande como empezar una película o una serie o una tira con la cantidad de gente que tenés a cargo, con la responsabilidad que tenés desde todo punto de vista, con la expectativa que genera eso. Es más una responsabilidad, no pasa a ser un miedo ni... No. No. Bueno, en mi caso no, yo no soy miedoso, afortunadamente. Bueno, debo tener miedo como todo el mundo a determinadas cosas. Sí. Pero no al trabajo, no, es al revés. Es... son nervios de ansiedad, diría yo. A mí no me... No, de que te gusta lo que haces. Sí, no, nunca me pasó que me anule, viste, una situación de esas características, para nada, al contrario. Yo siempre digo que los productores, tal vez en el caso de Pedro, que es un creador, que es un director, además de productor, pero va más por otro lado, somos aquellos que podemos, viste, ante las dificultades, es como que nos sentimos más cómodos, parece una locura, pero cómo llevar adelante el barco en el medio de la tormenta, a mí eso me potencia muchas veces, viste, cuando la cosa está bien, pero cuando tenés inconvenientes o tenés que empezar con un nuevo programa, que es todo un desafío, porque los actores se tienen que conocer entre ellos, el equipo, todo es nuevo, y conocer a los personajes, conocer los decorados, qué sé yo, y qué le va a pasar al programa, bueno, ahí también hay un momento de mucha tensión, pero no te diría que es miedo, es más la ansiedad y la expectativa que te genera eso, que bueno, repercute en el cuerpo. Bien. Antes de seguir, ¿le puedo hacer una más? ¿Querés contar no, algo? No, necesito que se enfríe. Ah, bueno, dale. Dale. ¿Sabés qué? También, volviendo al Almodóvar, que a mí me gusta mucho y ¿cuál es la que más te gusta, Almodóvar? Almodóvar me gustó mucho Volver, me gustó mucho, no sé, casi... La Carne Trémula. La Flor de mi Secreto, ¿no te gusta? Esa me parece una película maravillosa. Sí, me gusta más Carne Trémula. Carne Trémula me voló la cabeza. Es una de las películas que menos comedia y menos humor tienen de Almodóvar. ¿La piel que habito te gustó? Sí, esa me pareció increíble, increíble. Pero bueno, hablando de Almodóvar, él cuenta que en la cabeza siempre tiene la edición. Cuando él escribe, piensa en la edición. Por eso, cada vez, eso por ahí la gente no lo sabe, pero lo cuenta él, que cuando termina de hacer una película y va a ver cómo está editada, ya tienen un primer corte la primera semana porque el chabón tiene tanto la edición que hace la película para que esté terminada la semana. ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando termina un proyecto, cuando terminan un capítulo? ¿Qué es lo que más disfrutás hacer?
¿Te gusta ir a la edición? ¿Te gusta ver el capítulo terminado? ¿Te gusta retocar y meter mano? ¿Qué es lo que te gusta como productor? Mira, nosotros nos dividimos mucho la tarea con Sebastián Ortega, sí, obviamente, con quien trabajo desde hace años y es la cabeza de la compañía de Underground. Y él es como más obsesivo con todo ese tipo de cosas. La parte artística. En la parte artística, a full. Sí. Yo estoy en todo lo que tiene que ver con el armado del programa y del seguimiento del programa. Y dejo como un poco ver cuál es el primer corte que él da de todo eso y sobre eso yo doy mi opinión desde un lugar tal vez más frío y entre los dos después, y junto al director, vamos encaminando y con el canal que en ese momento lo va a emitir. A mí me gusta ver la cosa ya casi terminada, pero no... o sea, uno acompaña todo el proceso, pero disfruto el momento en que ya noto que eso se transformó en una realidad, ¿entendés? Ajá, ese es el momento. Sí. Y el montaje es fundamental, la compaginación, porque te puede salvar un programa o te lo puede destruir. Muchas veces uno en la televisión, con la locura y con el ritmo que llevas, decís, bueno, esto se arregla en la edición, sí, y como es algo que se graba y si tenés tiempo, digamos, lo podés llegar a corregir. También te pasa que en la tira diaria podés llegar a grabar de hoy para mañana o de hoy para el mismo día. Claro. Nosotros y sale a la noche. Nosotros en Graduados, que bueno, fue un súper éxito que nos tocó hacer hace un tiempo, que teníamos época y demás, llegamos a grabar de hoy para hoy. De hoy a la mañana para hoy a la noche. Sí, al menos algunas escenas, no todo el programa. Sí, obvio. Así que mucho tiempo era la edición o la edición. Sí. Lo que pasa es que la edición también tiene que tener material para poder terminar bien el programa y que salga bien al aire. Pero bueno, es muy disfrutable ese momento, ¿no? Cuando te falta tal vez los últimos retoques con la música, la manera en que terminás pegando una escena luego de la otra, pero dándole, sí, un arte a eso que desde el punto de vista narrativo y visual, que lo hace, por supuesto, un editor artístico. Pero bueno, es el momento que más disfruto. También disfruto mucho lo que es la etapa de marketing del programa. A mí me gusta mucho lo que es la venta, de cómo transmitirle al público el deseo por ver algo. Eso a mí me gusta mucho. En eso me meto bastante yo. Está bueno, está bueno. Así es. El señor está... Yo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No le importa nada. Yo frené, pero puedo seguir. No, yo ya estoy. Pasa que... Sí, me había quedado una cosita. Ah, perfecto. Acá, ya está. Estamos listos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué hacemos? Pará, tiramos todo lo que tenías en el salteadito. Todo lo que tenía el salteado, zanahoria, morrón y berenjena, con un poco de ajo, aceite de oliva, sal, pimienta. Lo saqué, que se vaya enfriando. La verdad es que es un poco de sabores que le aporto, porque ponerlo adentro de la carne lo va a llegar a cocinar. Bien. Técnicamente... ¿Esto lo vamos a llegar a comer o es todo tengo una uno, tengo... Esto es televisión. Ah, no, por eso digo. No, no. Hoy llegué una hora antes... Acá hay edición. No, no hay edición. No, no hay edición. Ah, claro, esto es vivo. Claro. Qué tonto. Pero como llegué una hora antes de que llegues al canal, hice uno igual y lo llevé al horno, que lo tengo acá. Genial. Para poder comerlo. Pero escúchame, no cuenten la magia, porque la señora en la casa no sabía eso. ¿Pero qué querés que diga? Ese es el que vamos a comer. Es que yo como productor necesito que se sepa todo. Pero se tiene que saber todo. Bueno, acá tenemos carré de cerdo. Sí. ¿Sí? Clásico corte bien magro, es el más magro del cerdo. Se ve que acá, a ver ahí si se llega a ver bien, no tiene prácticamente vetas de grasa. Solo grasa exterior. ¿Sí? Es lo que sería el lomo de la vaca. O sea, el lomo no, el bife de chorizo. ¿Vos decís que esto no engorda? Esto no engorda. Esto no engorda. Vos engordás. Claro. No, no. Me di el pie justo. Me diste justo. Entró. Y por eso no te elegí. Por eso. La causa. Lo bien. La causa de la elección, esa. Vas a comer dura. Chicos, chao. ¿Cómo es lo que puedo? No, no. Todo dicho con amor. Oh, escúchame, no, es el bife de chorizo. Sería el equivalente. Sí. Vení, vení. ¿Qué? Vení, por favor. ¿Qué me vas a hacer, mami? Vení, dame la espalda. Epa. Por favor. Vení, date vuelta. Epa. ¿Qué vas a hacer? La vaca. La vaca. Sí. Hola. La vaca. Sí. Vamos a tener. Cocina. En este sector es donde tenés ambos bifes. Y el carré. Estaríamos hablando de este sector de acá, sería el lomo de acá. Llegando al cogote del cerdo, vas a tener la bondiola. ¿Está bien? Esto... La bondiola. Viéndolo en el cuerpo de Javier uno se imagina, ¿no? Esto... Todo, culoso. La bondiola. La bondiola, el carré de cerdo. Gracias. No, de nada, un placer. Muchas gracias. ¿Cómo hacer para tus clases de cocina cuando ves? Sí, obvio. ¿No? Avísame, voy. Voy a volver a dar clases de cocina en cualquier momento. Ojo, no tengo tiempo, pero en cualquier momento lo voy a hacer. Bueno, a ver, la idea es hacer un corte, ¿sí? Sin llegar a abrirlo del todo. Sí. O sea, voy a hacer un bolsillo, un sobre en el interior con el cuchillo.
para que después la carne esté totalmente... me quede un medallón con la carne unida y el relleno en el centro. Sí, a veces se me va y se me corta. ¿Se entiende? Te cortas el dedo. No, a ver, importante, cuando hacen esto, tabla, cuchillo plano, ahí como para no lastimarse, cuchillo lo más afilado posible, cosa que entre, a ver, se une los dedos, perfecto. Hacemos una manga. ¿Eh? Si una manga. Un poquito de un lado, un poquito del otro. Un poquito de un lado, un poquito del otro, claro. Si tenés un cuchillo que es más corto y ya está. Bien, importante es que el cerdo, me voy lavando las manos, que el cerdo esté bien cocido. El cerdo se cocina muy bien. Uh-huh. Entonces, vamos a dejarlo una buena cantidad de tiempo. Tengo las manos limpias, ¿sí? Voy a empezar a poner esto acá. Es importante tener las manos limpias. Ahí está, qué difícil que es lo que está pidiendo. Para todo. Para todo, no solo la cocina. Perfecto. Gracias. Mira, ¿ves? Para la zanahoria. Manzana. Es el mismo que tiene Penélope Cruz, Santi. Es igual. Es igual. Es igual. Bueno, ¿vos sabés quién hizo todo lo que es el food styling a la película? No, ¿quién? Mi hermano. ¿En serio? No, mentira. Era muy chico. ¿Tiene pelo? Era muy chico. Era muy chico. ¿Tiene pelo tu hermano? Mi hermano tiene un montón de pelo. La cantidad de pelo que tiene. Los dos. ¿En serio? Sí, los dos tienen un montón de pelo. Pero no sé por qué no tengo pelo. Bueno, no importa, después lo... Lo analizamos otras otro día. Otras virtudes tenés. Sí, vamos a buscar otras. Busquemos. Bien, dije que barbacoa le vamos a poner, o al menos dije al principio que esto iba a ser... Sí, la verdad que la hice fácil. Estuve a punto de preparar una barbacoa casera, pero me parecía que era mucho ya. Es que es demasiado, Santi. Yo no te la sé preparar. No, nos puede quedar un poquito pesado tampoco. Todo esto, ¿no? ¿Vos qué decís? No, porque vamos a comer poco. Solo por eso. Sí. Vos vas a comer poco. No, yo sé cómo entro como loco. Déjame comer más. No, voy a... Directamente te digo, Pablo... Me lo llevo para casa. Déjame así, tengo comida para mal. Viste que yo pido todo delivery y me llevo... Hacemos. Mirá, yo voy a, decir algo. ¿Te acordás del Club Sandwich? El Club Sandwich. Club Sandwich, que lo comías todos los mediodías. ¿Sabés quién te lo preparaba? ¿En serio? Mira, era mi restaurante. Pero mira cómo seguimos. No estamos en restaurante, así que vamos a pasar el chivo. Pero nunca me mandabas el saludo, nada. Sí, mira, cosa. ¿Lo hacías con más cariño? En serio, ¿no? En serio. Andá a saber lo que comí. No. Dijiste que qué problemas tenía y andaba con problemas. Era por eso. No, para nada. Vos sabés que no me acuerdo el plato de Seba. Pero era muy rico eso. Era muy bueno. ¿Y no está más ahora? No. Ah, con razón que no me pidieron más. Claro. Me acabo de dar cuenta que un día no llegaron nunca a cruzar. Era rico, muy rico. Seba, y pediría algo con pescado, seguro. Seba pedía el salteado de langostino, que se lo hacíamos especial para Seba. De acuerdo. Y yo no sé, yo de pollo seguro que pedía pollo. Pedías uno que era pollo, rúcula y... No se puede acordar. Me lo acuerdo, pero ¿sabes por qué? Aparte, y tenía papitas también, ¿o no? Sí, ¿no? Con papas pay. Sí, me acuerdo. Porque... ¿Te acuerdas? Se derivó todo. No, pero aparte, porque... sabía que eras vos, y la verdad es que siempre tuve mucho afecto y demás. Entonces era que el de Seba y el de Pablo. Y yo iba, si no lo preparaba yo. Sí. No te acordabas esa, ¿eh? Me acordé. No, es que no me acordaba, me acordé perfectamente porque me encantaba, no sabía que eras vos. Claro, era yo, era mi restaurante. Bueno. Yo te volví a ver con Damián de Santo, ahí, exacto, en esa publicidad con mi actor de este año. Exacto. Que lo haces engordar. ¿Cómo? No, no. Tampoco. Ah, no, eso era para... Perdón. No dije nada. No, todo lo contrario. Después lo haces engordar. Mucho más liviano, mucho más liviano. Claro, casaba, obvio. Me encanta. Con eso, bien, perfecto. Ok, me quedé sin trabajo. Escucha. Horno. Horno a temperatura media, o sea, no muy fuerte porque se va a empezar a quemar. Lo puse el carré en un colchoncito de cebolla, puerro y zanahoria, una mirepoix. Me encanta. Que esos vegetales se pueden llegar a comer o no, cada uno lo elige, pero va a ser una base para que este cerdo se cocine bien. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Un montón. Saco el otro y que repose. Acá se rompe la magia. Acá la magia. Mirá, ¡zarán! Pero mirá. No lo miren. Ahora, parece tan fácil todo, ¿no? La verdad es que este plato es muy fácil. ¿En serio? De verdad es muy fácil. Bueno, a partir de ahora voy a cocinar todo esto. Invito a comer. Es muy fácil. ¿Puedo ir rápido con la guarnición? Ok, bien, doy vuelta a la tabla. Fíjate qué rápido que te hago esto.
Mira esto, Pablo. Esto es como magia. Aparte de teatro, hice un curso de magia. ¿Qué es? Hizo todo. Está bien. Ahí va. Hay que ver por dónde va la cosa. Mirá, batata rosti. Básicamente, una batata, en este caso, una batata rallada, que se va a cocinar. Voy a hacer como un enrejadito y va a ser como una hamburguesa vegetal de guarnición. Ajá. Batata cruda pelada. Agua hirviendo con sal. Cuando rompe hervor el agua, cuando esté hirviendo, le das 10 minutos y la sacás a los 10 minutos. Esta batata... Así es como queda. Así es como queda. Esta batata va a estar cruda todavía, uh-huh. ¿Sí? Pero va a tener, va a estar un poquito más blanda y va a ser más fácil de poder rallar. ¿Qué va a pasar acá? Se va a terminar de cocinar cuando la lleve a la sartén y demás. Bien. En el caso de la batata, que tiene menos almidón, aconsejo una cucharadita de almidón de maíz para poder aglutinarla mejor y que esto quede mejor. Con 10 minutitos una batata grande va a estar perfecta. ¿Ven que lo puedo rallar? No está totalmente cocida y totalmente cruda. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Voy a preparar una ahí rápido y los dejo que sigamos con todo. ¿Qué le tenemos que tirar? Almidón. Cachito, puedo poner un poquito de almidón de maíz. Sí. Lo voy a preparar acá porque se ve y me gusta como queda, que queda bien. Me gusta. Le pongo sal, pimienta. ¿Y te gusta la panceta? Decime que sí, menos mal. A mí me gusta toda la comida, ¿todo? No tengo problemas con la comida. Bien. Panceta ahumada, cortada en cubitos, que lo único que hice fue, mientras íbamos hablando, mira. Salteaste. Saltearla ahí. ¿Eh? Ahora esto. Lo mezclo. Hago una especie de hamburguesita, que lo puedo hacer ahora. Vamos a pasar todo. A mí, en lo personal, esa grasita me encanta. Es lo más rico. Es lo más rico. Es una bomba extraordinario. ¿Mezclamos? Misma sartén donde estaba la panceta. Sí. Misma sartén donde estaba la panceta. A ver, voy a poner acá. Voy a hacer ahí una. Mirá. Esto ya es un poco complicado. Voy a hacer sí, yo ya... Esto, ¿ya? Yo, el otro te lo banco. ¿Los perdí? ¿Los perdí en esta? Un poco. Mirá. Yo me mareé cuando empezaste a cortar el... Pero bueno, después retomamos. Está bien, está bien. No es tan difícil. En, la sartén, en esta sartén tenía la grasa de la panceta. O sea, todo el sabor de la panceta. Sí. ¿Está bien? Pueden evitarla. Se puede evitar. Pero si no... Ahí va. Como una hamburguesa, claro. Ahí está. ¿Está bien? Esto se va a terminar de cocinar y va a ser la guarnición del cerdo que voy a hacer después. Me encantó. Y obviamente tengo una ensaladita de rúcula como para... Para acompañar. Para acompañar. O sea que las otras verduras le dan el gustito, digamos. Las otras verduras le van a hacer, claro, van a ser de base, que no se queme todo en la base y esas verduras están geniales. También. Puedo llegar a... De ahí sacar una salsa, si quieren. Bien. ¿Sí? ¿Estamos? Me llené. No, ahora vas, ahora como comimos todo. Ahora vamos a hacer tenemos una sección con fotos que están buenísimas, pero quiero hacerte una pregunta rápida antes. ¿Qué pensás de Entre Caníbales? Ficción que por ahí no está explotando como debería en Telefe, hace 8 puntos, pero que Telefe salió a bancarla, bancamos a Campanella, bancamos a Natalia, bancamos la ficción y va a seguir en ese horario. Mirá, es muy difícil hacer ficción en televisión. La gente cree que es sencillo y no es para nada sencillo. Porque nunca podés saber qué le puede llegar a pasar al público, claro. Más allá de que tengas las mejores intenciones, tengas al mejor director, mejor elenco, los mejores guionistas, una producción impresionante, mucha plata puesta, un gran lanzamiento. ¿Qué sucede cuando eso sale al aire y qué le pasa al público en función del humor social, de qué pasa en el contexto de programación, de si es el momento adecuado para contar una historia de estas características? Vos podés pensar que sí, tal vez no. A ver, es intachable la factura que tiene el programa desde el punto de vista técnico, artístico, o sea, eso no se puede discutir. Ya pasa por lo que el público tiene ganas de consumir en este momento. Hay un público que lo sigue y tal vez es un programa al que hay que darle tiempo. Tal cual. Ojalá Telefe, creo que sí, pueda bancar a una producción de estas características que tal vez todavía no está haciendo los números que se esperaba, pero hay programas que necesitan maduración, porque no es de fácil digestión, digamos, no es lo que el público... Sí, claro. Estoy utilizando... Bien, no, para palabras de cocina. No es lo que el público está acostumbrado a ver, y menos tal vez a las 11 de la noche todos los días. Claro. Si ese programa fuera un unitario, mucha gente creyó eso. Yo creí que era unitario. Es que más allá de digamos que la comunicación del canal hablaba de que era algo diario, tal vez
desde el punto de vista de la prensa o desde cómo lo comunicaron algunos de los responsables, se hablaba tanto de que era como un unitario cada día, para no hablar de la típica tira, que esto hizo que mucha gente se confunda. Entonces, bueno, el público que es de unitario fue tranquilo a verlo, y el que es más de tira diaria no terminaba tal vez de acostumbrarse a ese tipo de lenguaje. Bueno. Yo creo que es como todo, lo diferente en algún punto lleva más tiempo de maduración. Después está de maduración en el sentido de que le empiece a ir mejor en cuanto a la cantidad de gente que lo ve, pero es un programa que está muy bien hecho. Y bueno, y puede ser que crezca y que tal vez el tema de cierta bajada ideológica desde lo político pueda complicar un poco lo que es el típico melodrama o el melodrama que la gente por lo general tiene ganas de ver en un programa diario, ¿no? Más en ese horario, que es una historia un poquito cruda, y bueno, qué sé yo, ¿viste? A veces uno se quiere ir a dormir y quiere otro tipo de... Bueno, ¿vos tenés que contar algo? No, nada. ¿Podemos seguir? ¿Podemos hacer las fotos? Sí, dale, buenísimo. Momentos de fotos que tienen que ver con tu vida y que vamos a ir explayando. Vamos con la primera. ¿Qué fotos? Fotos. Ahí está. Los cinco canales de, nuestros canales de aire, cinco canales importantes, donde has trabajado. Trabajaste en los cinco. Haciendo diferentes cosas, algunos menos. Pero... Bueno, pero estuviste en los cinco. Sí. ¿Qué pensás hoy de la televisión argentina con respecto a el inicio, cuando arrancaste, y cómo fue mutando y cómo fue cambiando y creciendo a ser hoy la televisión que tenemos? Mira, desde el punto de vista de los contenidos, la televisión argentina para mí siempre fue muy buena. Fue muy heterogénea y siempre estuvo dentro de lo que es la televisión latinoamericana, la vanguardia de otros países, tal vez colegas. Sí. No es que seamos ni mejores ni peores, pero hubo siempre un mayor riesgo desde lo temático, desde lo narrativo. Somos más lanzados los argentinos en ese aspecto, no somos tan conservadores. Y eso se nota en los programas y en las ficciones que todos hemos hecho, no solamente nosotros, por supuesto. Entonces, en ese aspecto yo siempre vi que la televisión argentina tiene propuestas, con mejores momentos y peores momentos. No es que la televisión argentina sea buena o mala en sí mismo en función de los programas que hay. En todo caso, hay buenos o malos programas. Sí, la televisión argentina siempre tuvo riesgo y, bueno, y rodeada en estos 20 años que estoy en la televisión de escuchar todos los años alguna crisis nueva, ¿no? Sí. Y esto es porque la crisis tal hace que no entren los anunciantes, no tenemos plata, el presupuesto baja costos de acá, de allá, no llegan... Bueno, todo lo que siempre se escuchó, porque es el folclore que venimos escuchando desde toda la vida, obviamente que incide con sus bemoles en cada año de la televisión. Pero yo creo que es una buena tele y a lo largo del tiempo fue mostrando realmente productos que están al primer nivel del mundo. Te pregunto algo chiquito que leí hace poco tiempo, que dijiste que quizás las ficciones en la televisión de aire van a morir en cualquier momento y van a ser online porque la gente quiere verlas cuando quiere. Sí, en realidad, explayame eso un poco. La verdad que estoy bastante convencido de eso y no lo digo yo, lo dice la gente que sabe mucho más que yo en la televisión del mundo. La televisión abierta en sí misma no es difícil que se pueda bancar económicamente porque hoy la oferta de cantidad de canales y de señales es enorme. Entonces, los anunciantes ponen sus avisos en diferentes emisoras y no solamente a través de la televisión, a través de la web y demás. Entonces, bancar una ficción solamente en abierta cuando tenés tal cantidad de oferta es mucho más difícil porque es muy costoso hacer ficción. Y eso es otro, relacionando un poco con el tema anterior, lo que sí uno se tuvo que ir adaptando es al avance tecnológico, claro, que te obliga y requiere un mayor nivel de producción porque hoy todo se ve de una manera mucho más detallada. El público necesita ver los exteriores donde son, los decorados, no le podés vender una pared que se mueve, ese tipo de cosas ya no existen. Entonces, desde la alta definición, el maquillaje, el peinado, los tiempos, la luz, todo requiere un mayor trabajo y eso hace que todo salga más caro. Y no es el mismo el recupero. Entonces, pero yendo un poco a eso, tiene que ver con también las costumbres del público frente a las nuevas pantallas. El público hoy elige y se programa el momento en que ve los programas de televisión y está mucho más segmentado. Entonces lo que va a haber justamente no es que se termine la ficción, va a haber cada vez más ficción. Pero va a estar en canales premium, en señales específicas, depende del target, depende del público al que se dirige, y la gente tal vez las ve grabada. Entonces, lo que cambia es la manera de mirar y por lo tanto hay que reanalizar el negocio, pero no pensando que eso es malo, sino que simplemente muta.
En la televisión abierta, por muchos años más seguramente, y más en un país como nuestro, que no dejamos de estar en la cola del mundo en algún punto, sí se va a seguir teniendo ficción en la televisión abierta. Y siempre que haya un fenómeno popular, esos programas que trascienden todo tipo de análisis, como puede ser hoy Las Mil y Una Noches, o fue Avenida Brasil, porque no importa la nacionalidad, pasa lo que le pasa a la gente con las historias, o Un Graduado, que hicimos nosotros, se va a poder seguir viendo en televisión abierta. Si no, va a estar más segmentado y va a ir a señales específicas y al servicio on demand, por ejemplo. Bien. Vamos a la segunda foto. Vamos a la segunda foto. Ahí está. Buena foto esa. Linda, ¿no? Sí. Bueno. Me acuerdo cuando se sacó toda esa foto. ¿En serio? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿qué significa para vos? ¿Tu compañero de tantos años, desde el 2006 o se conocían de antes? No, yo a Sebas lo conozco en el año 2000. Yo estaba en Canal 13 todavía y bueno, lo conozco no solamente a través de su hermana, de Julieta, porque Julieta había hecho algunas novelas conmigo, sino a través de su ex pareja, de su ex mujer, que en ese momento estaba haciendo un casting para nosotros en el canal y había quedado seleccionada para algunas cosas. Y él acababa de llegar a Estados Unidos, él se vivió muchísimos años allá, de hecho toda su adolescencia estuvo en Estados Unidos, en Miami. Y estaba teniendo ganas de empezar a producir en la Argentina y me conoció a mí, así el destino. Y en algún momento determinado que tenía que ver con decisiones que yo quería tomar con mi carrera y lo que estaba pasando en ese momento y lo que él tenía ganas de hacer, él me invitó a trabajar junto a él y en el año 2001-2002 hice un piloto con él que fue el programa El Hacker, que después finalmente yo no lo hice porque tenía otros trabajos en ese momento en particular. Y hubo química. ¿Eh? Hubo química. Y la verdad que sí, imagínate, ya hace 15 años que estamos trabajando juntos, pero además nos hicimos muy amigos. Fue todo un proceso, ¿no? Y en el 2002 ya empezamos a trabajar juntos en Ideas del Sur, en la gerencia artística, él me llevó con él. Y en el 2006 él decide armar su propia productora, Underground, y bueno, y desde ese momento yo soy su... Bueno, desde siempre, pero en ese momento concreto paso a ser su gerente de producción y de contenidos y al mismo tiempo su mano derecha. Pero ante todo, como siempre digo, él no deja de ser mi jefe y eso está muy claro. Y más allá de que pero sea es mi amigo. Jefe, más allá de que sea tu jefe, eso que decís que es amigo, no te quiero preguntar ni meterme en nada, pero hablan de cosas, de las cosas mediáticas que salen todo el tiempo con respecto a su vida, las fotos, su nueva novia. ¿Hablan de eso o lo dejan como...? No, digo, sí, en el laburo. Yo hablo te pido opinión, no sé. Vos imaginate que yo con Sebastián estoy todo el tiempo a veces que, viste, con los seres más cercanos de familiares, porque estamos mucho tiempo. Si no estamos en la oficina, estamos chateando, estamos hablando por teléfono. Hablo de todo con Seba, de todo lo que él tiene ganas, de todo lo que yo tengo ganas. A veces él está más colgado, no se mete tanto a mirar tele y ese tipo de cosas. Y por ahí te enterás vos y yo me entero y lo voy informando. Mirá que te pueden perseguir por esto. Por ejemplo, sí, pero tampoco él trata en ese punto de no hacerse demasiado la cabeza. Él pensaba que viene de una familia de artistas y está acostumbrado a este tipo de cosas. Y yo tampoco le lleno la cabeza con... Yo sé qué decirle, qué no decirle, cuándo decirle las cosas para también, no solamente para cuidarlo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista humano. Yo tengo otro tipo de roce y de personalidad y en ese aspecto trato de cuidarlo lo más que puedo, ¿no? O de acompañarlo, mejor dicho. Siguiente foto, a ver, señores. Ahí está, la señora Mirá, Cecilia Roth. Qué linda, todas fotos lindas hermosa, han elegido. Hermosa. ¿Qué significa esta mujer? Pará, yo quiero contar algo, porque Carmen Maura vuelve a trabajar con Almodóvar y estaban peleados ellos. Y siguen peleados, no sé si sabías. Carmen y Pedro. Carmen Maura con Almodóvar, exactamente. Ajá. Yo escuché eso. Estuvieron peleados. Pero pensé que se habían reconciliado. No, se reconciliaron, hicieron volver y al día de hoy hace... No te quiero más hasta que te necesites. Exactamente, la frase exactamente. Y él dice que ella está loca, ella dice que tienen otras... formas de vivir. Todo pero la cosa está media rara. Están todos locos. Sí, la cosa estamos está todos rara. Locos. Él se digo, cree, se más allá de Cecilia, digo, ¿te pasó alguna vez con alguna actriz que te... Ahí va por ahí la pregunta. Sí, que te no, digo, que te reencuentres en un proyecto y digas, che, dejémonos de joder. Con alguna loca. Claro. ¿Vos crees que yo te dé nombre? No, sin nombre. Ah, ¿te pasó? Sí, obvio. Bueno, dame un nombre. No, no, yo no... A ver, en realidad yo soy un tipo bastante tranquilo. Obviamente que cuando tengo que ponerme firme, me pongo firme con toda la gente que trabaja conmigo. Hay gente porque, a la que no le gusta. Porque si no, es un caos. Sí. Y uno tiene que marcar cierta autoridad lógica, porque es así. Porque es mi rol, es mi función. Y los actores son personas, obviamente, que tienen la sensibilidad a flor de piel, por eso actúan. Te iba a decir, son sensibles. Y por lo tanto, eso hace que, bueno, que se exacerben todo tipo de virtudes y defectos.
Y bueno, y el egocentrismo lógico que te genera la pantalla, que te genera la cámara, que te genera que la gente te adore. Y bueno, tenés que lidiar con esas cosas. Más allá de hacer un programa de televisión, de que las cosas estén bien, que salgan bien, que se cuente un cuento, porque en definitiva uno lo que hace es conmover al público con las historias que está realizando junto a un equipo. El actor pone la cara en eso. Pero bueno, también tenés que lidiar con su ego, con su vanidad, con sus miedos, con sus inseguridades que las tienen. Y muchas veces nos ha pasado con algunos actores, algunas actrices, de discutir, de no estar de acuerdo en algunas cosas y decir, bueno, la verdad no tengo muchas ganas de seguir trabajando con esta persona y demás. Y después con el tiempo, como te dije recién, es la persona ideal para un rol y bueno, hay que ser profesional. Hay que ser profesional. Cecilia Roth está en Historia de un Clan. Cecilia Roth es una de las protagonistas de Historia de un Clan. Ella había trabajado muy poco en Underground, había hecho cositas. Pero la verdad que, bueno, estamos muy contentos de contar con Cecilia. Es una gran actriz y aparte tiene una autoridad, como desde lo escénico, por supuesto, sí. Y como artista, que le hace muy bien al programa. ¿Les hizo cortocircuito que estrene El Clan antes, ustedes después? ¿Ustedes iban a estrenar antes? ¿Hubo un tema medio raro ahí o no? No sé si hubo un tema raro. Creo que fue un proyecto que en realidad de algún modo empezó como unido, sí. Y después se fue separando, claro. por diferentes razones. Si se hacía cine, si se hacía serie. Nosotros siempre quisimos hacer la serie. Trapero tenía ganas de hacer la película. En algún momento pensamos si podían unirse las historias, ambas. Y sí. Finalmente así no fue. Y bueno, y tanto Telefe como el Instituto Nacional de Cine, que en este caso nos dio el premio de Prime Time, uno de los premios, y es al mismo tiempo coproductor de la película, quisieron que convivamos, como debe ser, tanto la película como la serie. Son absolutamente diferentes, aunque tocan un mismo hecho, pero la mirada que tiene Luis Ortega como director de la serie nuestra y la que tiene Trapero como director de la película, más allá de que yo no vi la película, por lo poco que vi en los trailers y lo que me han comentado, aparte teniendo a Guillermo Franchella en la película, nosotros Alejandro Aguada, son estilos distintos de actores y también no es lo mismo contar algo en 13 horas que contarlo en 2. Claro. Hay otro trabajo de elaboración y desarrollo del cuento. Así que van a ser dos propuestas diferentes que están basadas en un mismo hecho terrible, llamativo, una locura que sucedió en la Argentina, como tantas otras, en la década del 80. Que le damos primero prioridad al cine y después hacemos la serie. Al aire. La película se estrena primero y después se estrena así. Esto fue algo convenido entre el canal, que también es coproductor, y los productores. Y después viene la serie. Muy pronto todo, igual. Todo muy pronto. Muy bien, perfecto. Bien. ¿Qué hacemos? Yo ya estoy. ¿Tenemos que ver algo? Sí, ¿no? Pero vamos. Sí, no sé si por ahí nos mandan la cucaracha, okay, pero ¿qué tal? Sí, ¿cómo tenemos va? Que ver algo. Estuve en Los Ángeles, hay una película que la está rompiendo, se llama Terremoto, la falla de San Andrés. Ya estuve charlando con Dwayne Johnson, La Roca, con Alexandra Daddario, con Carla Gugino, y estuve hablando también con el director de la película, que es súper interesante hablar con los directores, sobre todo los que hacen películas de catástrofe, porque los efectos especiales y todo eso. Es un buen momento para preguntar cómo lo pensás en la cabeza, cómo lo ves bajado, cómo te lo editan, cómo. Así que eso es lo que hablé con Brad Peyton en Los Ángeles, mirá. Uno después de ver la película se quiere cruzar con el director porque no lo puede creer lo que hizo y acá estoy junto a él. Brad, thank you for your time. Congrats on the movie. Thank you. What can you tell me about the story and when did this project begin for you? Well, it began with Bo Flynn, the producer, bringing me the script. I then worked on the script for a long time with a writer, Carlton Cuse. Yes. And when it was, you know, in a pretty good place, we brought it to Dwayne. And I knew Dwayne would be perfect because even though he plays heroes a lot of times, he had never played a character like this. He'd never played a blue-collar hero. He'd never played a guy I think that's quite as flawed or as overcoming quite the trauma that Ray Gaines, the character he plays, has to overcome in this movie. So, you know, the script was pretty strong, but the thing that really, you know, inspired me the most was this idea of this family putting themselves back together and Dwayne playing this character that I'd never seen him play before. That was like the heart and soul of the movie and the thing that inspired me the most. And talking about special effects, what was the difference in this movie? Well, the biggest difference for me in anything I've ever made is that I needed the movie to be realistic and grounded and photoreal, visually photoreal. And I worked really hard to make the visual effects, you know, really high end and really cutting edge. And we did a lot of research into everything that you see in the movie, tsunamis, earthquakes, everything.
And every single shot of the movie had a file that corresponded with that shot number that had visual references. And the reason I did that was so that if I saw a shot come in, I didn't like it or felt dishonest or didn't feel right, we could pull up those references and point to them and say, okay, I like this, I don't like this, and you could see either what we were doing right, excuse me, or what we were doing wrong. And it was all about keeping the visual effects real and honest and giving us grounded references so that we never went into fantasy too much. Did you experience an earthquake or something like that in real life? You know, I've experienced earthquakes, but very small ones. So I haven't really gone through any kind of traumatic experience or any kind of massive earthquake on any level. Yes. I grew up in Canada, so I remember the Northridge quake, the big one that was here. But I was a kid, and it was on television, and I felt very removed. It didn't feel real to me, you know? Like, California is a long way away from Newfoundland. So I hadn't really been through anything, which I was kind of lucky of, because I don't know if I would have made this movie if I'd actually been through some major quakes. It's pretty scary. Thank you. Yeah, you got it. Esta película de catástrofe, como te decía, la vas a pasar genial. Yo la vi en 4D. Odianme todos. Sí, pero sí, la butaca se movía. Tremendo. Estaba dentro del terremoto. Vos sabés que el cine catástrofe yo siempre lo doy como ejemplo cuando doy las clases de guión y producción de una buena manera de entender cómo contar una historia desde los personajes. Porque lo que hace el cine catástrofe es que te presenta en su vida natural, familiar, con felicidad, a diferentes personajes que vas conociendo durante 10, 15 minutos. Y después el peor momento. Y después los reventás a todos. Pero claro, si vos no generás empatía con los personajes, ¿qué te importa después si se mueren o no se mueren, si los parte un rayo? Entonces, creo que la construcción de los personajes en el cine catástrofe está muy bien porque hace que vos empatices y digas, ¿por qué empatizo con esta gente? ¿Qué les va a pasar? Y obviamente les pasa lo que les pasa, ¿no? Me gusta mucho el cine catástrofe. Cuando es bueno, lógico. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, ¿emplatamos? Sí. Bien. Dale. O armo el plato, en realidad. A ver, un detalle, cuando haces una pieza de carne entera, cuando van a hacer algo entero, y en este caso relleno, si lo sacás un ratito antes, lo envolvés en papel aluminio, lo dejás que repose, que de alguna manera se equilibren los jugos internos, va a ser mucho mejor para servirlo, ¿sí? Y este juguito... Tengo un hambre. Ese juguito es... Este juguito que está acá, lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que tenía los vegetales? Ajá. ¿Sí? Eso, la asadera la llevé al fuego, le puse un poco de vino tinto. Le agregué algo más de barbacoa y tengo la salsa del plato. ¿Está bien? Sí. Bien, qué bueno. Fantástico. Corto, ¿eh? Dale. Mirá. Mirá. ¿Cómo se ve ahí? ¿Está bien? ¿Está parecido? Sí, yo creo que mejor todavía. Perfecto, está bien cocido. A ver, importante lo que dije al principio, que el cerdo esté bien cocido. No tiene por qué estar seco, sí cocido. O sea, cuando lo ves, tiene que estar brilloso, pero con jugos traslúcidos. Eso significa que está en el punto que corresponde. No, y aparte le pones la salsita y si queda un poquito seco, pero no. Sí, no es el caso, no es el caso. No es el caso. Podría haber sido el caso, ¿eh? Bueno, yo armo el plato, mirá, voy a correr acá. Voy a armar tu plato, Pablo. Y ahora cuando quiero comer, en vez de pedirte el club sándwich, te pido este plato, te llamo. Llamás y... ¿Me lo mandás al mediodía a la productora? Estaría complicado. Vemos qué plato quiere Sebas. Claro, y lo arreglamos. Estaríamos un poco complicados, pero es cuestión de arreglarlo. Esto es un reglamento de arte, ¿viste? Mirá. Cómo lo preparo. Impresionante. Voy a poner un poco de salsa, no voy a cubrir en la totalidad la carne porque se supone que si hice un trabajo en el interior de la pieza, no la voy a tapar con la salsa. Te pongo un poquito de aceite de oliva, aceto andino para la rúcula y sale el primer plato. Vamos, ¿sí? Gracias, se fue. Para mí. Arriba. No. Para podemos compartirlo, compartirlo. No, para Pablo. El tuyo, vení, armátelo vos, porque quería, ¿no? No, obvio. De todos modos, hay que esperar que estén los dos platos, no se come primero. Probá. Soy una persona. Ah, ¿tengo que probar? Sí, tiene que probar. Sí. Ah, bueno, está bien. Cuchillo de carne. Que se come, señor. No, ya sé, pero bueno. Ese cuchillazo que trajimos de Bazar Chef, correcto. Increíble, ¿eh? Y yo tengo una pregunta para hacerte. Ponzone. ¿Está bueno? 10 puntos. Gracias. Me encantó, felicitaciones. Muchas gracias. Unas cuantas preguntas. Ahora que estamos con el estómago lleno,
Podemos. Todavía no. un poquito. Pero un poco que trague. Consulta, ¿Sebastián Ortega es caprichoso? Mirá las preguntas que me haces. No, porque sabes por qué te pregunto. Porque se la hizo la tía se la hizo. Luis Ventura dijo que era un caprichoso. Ay, porque lo dice Luis. No, pero yo te pregunto. Yo lo quiero, Luis. No. Luis ahora habló medio barbaridades de nosotros, pero yo lo quiero. Luis Ventura dijo que era caprichoso y que tenía que hacer los premios palitos y se retiraba de los Martín Fierro. Bueno, ¿por qué no? No está mal. No está mal. Porque no está mal. Podría, ellos ¿no? hacen los propios, ¿no? Nada, saliendo del chiste, Sebas es caprichoso. ¿Qué sé yo? Sebas, tal vez un... Si yo tengo que decir un defecto que tiene, es que a veces es muy obsesivo con las cosas. Pero porque sabe, claro. Pero porque él está muy seguro de lo que quiere hacer. Yo no me diría que... Me parece que el capricho es algo que una persona que ya tiene 40 años, es raro, ¿no? Tener a esa edad, ser una persona caprichosa. Podés tener un momento de capricho, como yo también los tengo. Creo que él es muy obsesivo con algunos temas y a veces se pone tan obsesivo que se cega con eso. Pero no, no. La palabra capricho me parece que ya no va con él. No va. Hablando de los Martín Fierro, un poquito, el próximo domingo es la entrega. Bueno, ya se sabe que Andragon se retiró de estar en la premiación y demás, pero ¿este retiro es para siempre? Eso es lo que no me queda claro. ¿O es solamente por esta entrega? Mira, a ver, decir que algo es para siempre es como ser demasiado abarcativo, claro. Decir la vida, ya está todo resuelto, qué sé yo lo que puede pasar mañana. O sea, hoy yo toque... Hoy sí. Hoy sí, porque como están dadas las condiciones... Y todo lo que ha sucedido sería muy incoherente de nuestra parte decir el año que viene vamos porque estamos contentos con las nominaciones. No, a ver, nosotros, esto no fue algo que sucede así de golpe. Esto es algo que viene pasando desde hace un montón de tiempo, que no nos cierra la manera en que se nomina, cómo están construidas las ternas o constituidas las ternas. Uno lo fue aceptando, aceptó la regla del juego, como dije muchas veces, hace 20 años, al menos yo, Sebas hace mucho que no va porque no le gusta ir a muchos eventos, obviamente que... Cuando ganamos, ha celebrado porque es una celebración que hace todo un equipo y él como cabeza de la compañía lo va a hacer. Sí, pero esta modificación de que eran 5 pasaron a ser 3, eso como que... En realidad lo que fue pasando fue algo que nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo, no le dimos demasiada pelota porque todo es criticable y la verdad que los premios son subjetivos y tienen que ver con la persona que los da, con el jurado que los da y uno lo tiene que respetar. Lo acepto o no, pero vos tenés que estar de acuerdo al menos con el criterio que sentís que se está teniendo en cuenta en el momento de evaluar. A nosotros lo que nos pasó este año que sentimos que debido a la constitución de muchísimas ternas y de lo que estaba pasando con una parte especial del programa Vidas Hijos del Rock and Roll, que cualquier jurado sentimos nosotros desde nuestro criterio, no podía ser soslayado porque realmente lo que hicieron Ginás y Machín no es que fueron buenas actuaciones, fueron personajes inolvidables, antológicos, que toda la mayoría de la gente te lo decía, la gente del medio, y dejar de lado eso habla de ya por dónde va la mirada hacia el programa. Es como un voto cantado, que bueno, vamos a llenar ternas con Vidas e Hijos. Y a esta altura de nuestra carrera, además, no nos dieron ganas de ser juzgados por un jurado que sentimos que en algún punto ha perdido el criterio artístico. Claro. Esta es nuestra mirada. Y no lo decimos solamente por lo que nos pasó. Obviamente que en el elenco hay actores maravillosos, de los cuales muchos están nominados con total justicia. ¿Pero no crees que fue contra la productora? No, yo no creo que fue contra la productora. Yo creo que es algo que les pasa a ellos en general. Yo no estoy pensando en nada raro, tampoco es tan importante este tema. Pero si uno va a festejar la televisión y las buenas cosas de la tele, creo que hay que mirar un poco más, hay que hacer autocrítica, ya que nos dijeron que nosotros no tenemos que dar un baño de humildad, yo diría, bueno, que ellos sean un baño de autocrítica, de ver, ya que tienen un año y se dedican a eso, además de sus trabajos como periodistas, a dar un premio y valorar nuestro trabajo, a analizarlo como corresponde, y si hubo algún olvido, o no, la ayuda de memoria no llegó a tiempo, o no sé qué, creo que tiene que haber una comisión dentro, como tiene toda institución, que revise un poco algún que otro olvido, pero por si algo raro pasó, para decir, no, este trabajo no puede no ser tenido en cuenta. Después se premia o no. ¿El canal donde se transmite tiene que ver con que se hayan olvidado por ahí de dos personas? Eso se dice siempre. Yo no tengo pruebas y no voy a hablar de cosas que no tengo pruebas. Si es por el folclore, toda la vida se dijeron barbaridades, nosotros participamos de eso y sería incoherente. Todo lo que sucedió hasta ahora nosotros lo aceptamos, no podemos criticar lo que pasó. Esta fue la gota que rebalsó el vaso, nos molestó muchísimo. Nosotros somos muy celosos de las cosas que hacemos porque le ponemos mucha pasión, como se deben poner todos. Y respetamos mucho a estos artistas que le dieron todo y generaron realmente personajes de antología. Entonces nos pareció muy injusto que si eso, que fue realmente algo que no se puede no ver, no era visto, entonces decís, bueno,
ya cualquier cosa. Pablo, ¿y la gerencia de Telefe, ante la bajada de la productora de los premios, le dijeron algo? ¿Se pusieron en contra? No, no. Tomás habló con Sebastián, Tomás Yankelevich, lo respetó, por supuesto, en su posición, lo entendió, pero ellos como institución van a seguir y tienen todo derecho al mundo, como todos los actores y todos los nominados. Nosotros en ningún momento le dijimos nadie, no somos autoritarios. ¿Quiénes somos nosotros para decir a los demás que no festejen ni participen? Nosotros como productores, desde el punto de vista, te diría, simbólico, porque uno no puede renunciar a un premio que no da... Bueno, nosotros no formamos parte de APTRA. Claro. Nosotros como mucho no lo recibimos o no lo aceptamos, pero quisimos hacer una especie de repudio y explicar las razones por las cuales nosotros nos bajábamos de un premio tan popular y que es de dominio público la nominación y lo que sucede con el programa. Pero vuelvo a decirte lo mismo, dadas las circunstancias, dada la conformación de este jurado, cómo ha nominado, nosotros no vamos a seguir yendo a los premios. Claro. El tiempo dirá si las cosas cambian, bueno, se verá y se revisará. Bueno, con toda esta explosión, Cristina también habló de la entrega de premios. Dijo, todos saben cómo se entregan estos premios. Tengo acá, muchachos, está todo bien, sigan así, yo sé lo que les digo, ya se va a acomodar. Hasta Cristina también, con los Martín Fierro. La presidenta es fan de Underground. Fan de Underground, sí, total, total. No, le gustaba mucho Graduado. Sí, que le gustaba mucho Graduado. Una chiquitita, no me reten. Sí. Hay un mito, Graduados 2 fue un proyecto, no, ¿sí o no? ¿O lo tienen ahí pendiente? Graduados en realidad iba a tener, o iba a continuar. Sí. No era que había un Graduados 2. El programa iba a seguir más tiempo, después se iba a transformar en una película, después iba a ser una obra de teatro. Obviamente, con semejante éxito, yo era uno de los que más quería. Seba estaba como un poco reticente porque a él le gusta que las cosas terminen en la gloria. Terminen y echar, claro. Pero bueno, yo quería seguir. Y traté todo el tiempo de convencer. El elenco estaba bastante convencido. Nancy estaba en la duda, que sí, que no. Bueno, pero finalmente el que no quiso fue Hendler. Daniel Hendler. Te puedo creer, Daniel. Bueno, es su manera de pensar. Él no quería y hay que respetarlo, qué sé yo. Daniel Hendler no se hizo Graduados 2. Yo lo quería matar. Y él lo sabe. Por ahí te lo cruzás de vuelta y te mirás. Le tengo todo el cariño al mundo porque no comprendo un montón de cosas de él, pero le tengo mucho cariño porque es muy buena gente y es un tipo muy talentoso y tengo que respetar sus convicciones. Claro. Y él sintió que ya no daba para más, que no piensa en esa cosa comercial de continuar con algo, pero yo creo que la gente tenía más ganas de Graduado porque le hacía bien, lo divertía, lo entretenía y ese tipo de joyitas no aparecen muy de vez en cuando. Exacto. Y la verdad que dejarla ir, pero bueno. Como una segunda temporada iba a ser. Tenía que ser. Sí, las cosas son lo que son. Bueno, terminamos. Sí. Quiero que me tire una primicia, si es que la tiene. Estrella de un clan, ¿sabemos fecha, mes, algo para regalarnos? Si yo lo digo, Tomás me mata. Bueno. Mirá, ¿mes se puede decir? No, no me digas fecha. Va a salir un tiempito después que la película. La película se estrena el 13 de agosto, que ya lo anunciaron, así que imagínense, un tiempito después. Un tiempito Tomás, después. Pero Tomás no mira. No mira cosas, aire, no lo van a invitar acá. Se me lo podemos invitar, sí, claro. No, te doy dos. En vez de una, te doy dos primicias. A ver, dale. Una es que, bueno, no sé si es primicia, tal vez lo saben, pero bueno, en enero empezamos a grabar la nueva comedia del Prime Time de Telefe con Grisela Siciliani y Esteban Lamote, Educando a Nina, una comedia donde Grisela va a ser dos personajes, muy divertida, con el mismo equipo que viene haciendo con nosotros Graduados, Viudas e Hijos del Rock and Roll. Y un elenco que se las trae, pero que no puedo nombrar todavía porque no firmó. Pero los protagónicos me gustan. Y después estamos ahí cerrando como para hacer una serie carcelaria, con la temática que en algún momento nos dio tanta felicidad, que fue Tumberos. No va a ser Tumberos, es otra cosa, pero se va a volver a hacer en la cárcel de Caseros y va a estar Adrián Caetano también. Qué ahí guay. Al frente. Estamos cerrando el elenco y demás, va a ser una historia absolutamente diferente a aquella, pero con esa cosa de acción y que bueno, que y tanto le gustó a la gente. Una producción importante. Así perfecto, que si necesitas un cocinero ya sabes. En la cárcel. En la cárcel. Claro, perfecto. No creo que hagas esta comida. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. ¿Puedo terminar de comer? Sí, ahora nos quedamos comiendo. Tranquilo. Pero muchas gracias, muchos éxitos. Gracias a ustedes. Éxitos. Todo lo que están haciendo está buenísimo. Gracias a ustedes por invitarme. La pasé bárbaro. Me encanta verlos con tantas ganas y con tanto entusiasmo haciendo este programa. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos. Hasta el martes que viene. Exacto. Martes que viene, 22:30. Y recuerda que te puedes meter en nuestra página en www.fwtv.tv/cocine. Ves este programa y ves todos los anteriores porque hay películas y recetas para que puedas hacer en casa. Paso a paso. Más interesante que yo. No. Programa. Tienes el paso a paso. Tienes un montón de cosas, las Twitter. Partes destacadas. Y Twitter, @cocine_fwtv. Ahí te enterás cuál es el invitado que viene la próxima semana. Y datitos de Y los que quieran estudiar guión y producción, Bien,
Jorge también. Maestro, escribiriproducir.com.ar, ¿no? Perfecto. Escribiriproducir.com.ar. Sí, me dicen que sí. Tienen un libro. Y el libro Nacidos para Contar, que hace muy poquito salió, está en librería, sobre bien. Cómo se hace la televisión acá en la Argentina. Bueno, a comprarlo. A mí me peina, viste como las vedettes. A mí me peina, viste que te tiran todo. Ay, ay, algún chivo te gusta. No, no, no. Nunca pasé chivo, nunca comí. Te estoy haciendo todo lo que hace la primera vez. Claro. La primera vez de Pablo Culel en cocina. Nos vamos. Nos vamos. Ahora sí. Chau. Hasta el martes.